Mi nombre es Laura María Argüello y hoy vamos a hablar de infecciones respiratorias en pediatría. Es importante continuar con medidas que ya veníamos instaurando, como el lavado de manos, el uso de tapabocas, evitar salidas o visitas innecesarias, sobre todo en los recién nacidos o en los lactantes más pequeños. Cuando los bebés tienen hermanitos mayores que asisten al jardín o al colegio y estamos en pico respiratorio, en caso de presentar síntomas respiratorios, es importante el aislamiento, que en ese momento eviten el contacto con los más pequeños, porque recordemos que la gripa del niño más grande o del adulto puede ser la bronquiolitis o la neumonía del recién nacido. Otra cosa importante es la vacunación. Tenemos que tener los esquemas al día. En algún caso, por algún retraso en el esquema de vacunación por un cuadro respiratorio, importante con nuestros pediatras evaluar cuál es el mejor momento para ponernos al día. Y muy importante, si nuestros pequeños tienen síntomas respiratorios, evitar que vayan al jardín, tanto por ellos como por sus compañeros. El primero es la dificultad respiratoria. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Podemos ver que empiezan a usar músculos accesorios para compensar esa falta de oxígeno, como retracciones debajo de sus costillitas o entre sus costillas. Tenemos también aquí la horquilla esternal o la escotadura que tenemos acá en esta parte superior del tórax. Muchas veces para respirar hunden este fragmento. Es necesario estar pendientes de eso porque son signos de dificultad más marcados. Aumentan la frecuencia para respirar, pero en esta parte es muy importante tener en cuenta que para evaluar la frecuencia del respirar de un niño tienen que estar sin fiebre. La fiebre puede generar un aumento en la frecuencia respiratoria, una respiración superficial, entonces siempre es importante evaluar cómo está la temperatura de nuestros hijos, llevarlos a una temperatura normal sin fiebre, y si es así y sigue respirando rápido, es otro motivo de urgencia para consultar.